Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo de su amigo Charlie de Tijuana, de su canal favorito Fábricas de Tijuana 64. En esta ocasión, como saben, somos un medio informativo en el cual ustedes podrán darse cuenta de los mejores empleos estables y saludables para todos los ciudadanos mexicanos o de cualquier parte de la República, así como también para los extranjeros que traen su documentación en orden. Tijuana es un buen lugar para trabajar. Hay diferentes tipos de trabajo, ya sea que quieras ser en el área de turismo, en el área industrial, o sea, de fábricas, que es lo que más abunda aquí en Tijuana, Baja California. En realidad, abundan bastantes fábricas. Cada vez veo que nacen más o crecen más. Y si no, pues llegan de otros países a establecerse aquí. Se supone que por la mano de obra, hasta ahorita llevamos una buena calidad, porque he visto ahí que dicen que por qué, pues obviamente la gente viene a Tijuana, pues una cosa es el costo de la mano de obra y otra cosa también es la calidad del producto que sale de esta ciudad. Imaginemos que, pues de cierta manera, pues Tijuana, pues ahora sí que es considerada como que tiene personas capacitadas para laborar en fábricas y que, pues obviamente, ahora sí que tienen esa calidad, ¿no?, de que el producto salga tal cual lo pide el proceso. Y por esa razón, pues yo te invito siempre a estar pendiente de mi canal, ya que aquí te posteo, pues ahora sí que los mejores empleos con las mejores zonas y también así hablarte un poco de la vida cotidiana de Tijuana, Baja California, por si te quieres venir a aventurar, a probar suerte aquí en Tijuana. Pues eso sí, te puedo decir que sin empleo no te vas a quedar, no te quedarás sin empleo, bro, no te quedarás sin empleo, siempre hay empleo aquí en Tijuana, Baja California, y pues son bienvenidos siempre y cuando vengan con esa actitud de querer laborar. Bueno, empecemos con el video, chicos. Vengo a hablarles sobre una empresa, una fábrica que hasta ahorita me he estado dando cuenta que es la que mejor paga en Tijuana, Baja California. Me vas a decir, pero bueno, Charlie, pero ¿cómo es que sacaste esa deducción, ¿no?, para poder decir eso? Bueno, ok, chicos, como ustedes saben, ahorita estoy diciendo es la que mejor paga. No estoy diciendo que es el mejor lugar para trabajar, no. Estoy diciendo que es la que mejor paga. Hablando de dinero económicamente y hablando de horarios. O sea, en cuanto a horas trabajadas. Aquí en Tijuana normalmente no van a las horas. La gente dice, ah, ok, yo voy a trabajar de lunes a viernes. Aquí quieren trabajar por días. Pero poco a poco Tijuana está metiendo mucho el tema de las horas, así como en Estados Unidos, trabajar por horas. Y también en Tijuana ya se está, ahora sí que la gente misma se está dando cuenta que es mejor trabajar por horas que por días. Porque pues normalmente uno decía, no, pues por día me pagan tanto, y por día, y ahora no, ahora pues es como que por hora cuánto te pagan, papá. O sea, hay que sacar cuentas, pues debe ser arriba de 28 pesos por hora, o sea, aquí por jodido. Bueno, resulta que voy evaluando esta empresa que se llama Piedras Health Waters. Es Boral, chicos, algunos de ustedes ya la van de conocer, no todos, pero algunos sí ya saben de qué estoy hablando. Está ubicada, pues obviamente, en Tijuana, Baja California. De hecho, aquí tenemos Piedras Health Water, no sé cómo se llama exactamente. Pero pues podemos ver que es una empresa dedicada a los materiales de construcción. Por lo que veo es como Texas, algo así que lo que se pone en los techos. También azulejos, mesas de granito. Bueno, el trabajo es pesado, chicos. El trabajo es pesado, pero no quiere decir que por pesado pues va a ser demasiado y ya no lo vas a querer hacer. No, claro que no, todo lo contrario. Y miren, pues vamos a hablar de los salarios, chicos. Los salarios, dice, empresa Boral, ubicada en el puente Loma Blanca. Está ubicado, exactamente, chicos, está ubicado, que yo sepa, donde está la fábrica ABC de aluminios en la por el lado de Santa Fe. Así lo pongo, así está el show. Ok, ¿cómo está el show? Vamos a ver los horarios, chicos. De lunes a viernes, dice aquí, de 7 a 4 y media. Chéquense los horarios, ¿eh? O sea, aquí en Tijuana, Baja California, cada vez se va recortando un poco la jornada laboral
y en esta ocasión, fíjense que de 7 a 4 y media, pues en realidad es una media hora que dices, ay güey, normalmente en Tijuana, Baja California se trabaja de lunes a viernes de 7 a 5, 10 horas estás en la empresa. De allí, pues es una hora para comer, ¿sí me entiendes? O sea, media y media en dos lapsos, pero pues en realidad estás 10 horas completas en la fábrica, dentro de la empresa. Bueno, en cuanto a esto, pues ya vemos que aquí empezamos bien porque pues ya es media hora menos. El salario, chicos, $2,708. Hasta ahorita es la empresa que paga más en Tijuana, Baja California, y eso hablando de que empezando desde abajo, o sea, cuando tú entras a trabajar, ganas esa cantidad, bro, o sea, esa cantidad es la que podrías estar ganando, ya sea con vales o no, y pues la neta está súper bien porque normalmente ahorita en Tijuana, Baja California, la mayoría de las fábricas te pagan de 1,700, 1,600 a 2,000 pesos con todo y vales. Y estoy hablando para producción. Vamos, y de noche, o sea que también está medio cabrón porque dices, ay güey, pues de noche, no, para que vayas tomando cuentas, chéquense cómo está Boral. Vemos el otro turno que es de lunes a viernes de 4 y media a 2 y media, que ese turno a mí me encanta. Sacamos cuentas de las horas que se elaboran, supongamos que entramos a las 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ahí llevamos 7 horas, más la media hora que trabajamos, más la otra media hora, son 8 horas exactas de lunes a viernes, estaríamos laborando 8 horas. ¿Y por cuánto dinero? Por $2,708. Normalmente cuando es turno de noche trabajas 8 horas y media o 9 horas o pasaditos de las 9 horas, ¿no? O sea, sí es un poco que dices ahí, bueno, pues siempre sí es más de lo que yo pensaba. De noche se supone que son 9 horas, papá, así que pues este horario está bastante bien. De martes a sábado de 5 a.m. a 2 y media p.m. Pues ese horario está muy bien para los que estudian y todo eso, y granando 2,708. De martes a sábado, 2 y media, 10 y media, 2,708. Chicos, chéquense el salario. Horario nocturno de lunes a viernes de 8 y media a 3 a.m. Este horario a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque en realidad, pues, supongamos, entras a las 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. En realidad trabajarías 6 horas y media de lunes a viernes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, chicos? ¿Cómo lo ves? Está bastante coqueto ese horario. A mí, a mi parecer, me está llamando la atención bastante. Entras a las 8 y media, sales a las 3 a.m. Fíjense que si viviera cerca de ahí, de donde está esta empresa, que es por el lado de Pórticos, me animaría a ir a pedir el empleo y podría tener ese empleo y otro empleo por acá, por fuera, ¿no? O sea, tener dos empleos, se puede, sí se puede, y pues podría lograr, ahora sí que tener este empleo, chicos. Bueno, porque a mí el salario pues sí me llama la atención, ¿ok? Aquí estamos hablando solamente de salario, que esta es la empresa que más está pagando en Tijuana, Baja California, chicos. Si tienes alguna otra, pues decírmelo, porque aquí por alto en realidad está pasando tal cantidad. Bueno, vamos a ver, dice contrato directo, solo hombres, porque ahí te va, ahí está el detalle. El trabajo es pesado. Es bastante pesado, no es para mujeres, es para pues machos cabríos. Tienes que estar, pues me imagino que un poco mamadillo para que no te vayas a romper. Porque un camarada me estuvo platicando, de hecho estuve platicando con un haitiano que habla casi perfectamente el español. Y pues dije, güey, aquí es hora de entrevistarlo y sacarle, pues ahora sí que la información posible acerca de Boral. Más que nada los pagos, ¿no? Porque es lo que nos interesa y cómo está el empleo. Bueno, él me contestó que trabajó 2 años completos ahí en Boral. Dice, es trabajo pesado, sí lo es, está muy caliente, pero está entretenido, dice, está entretenido. Me enseñó unas fotos donde pues sí se ve bastante sucio, el trabajo es sucio, no es limpio, o sea que ahí vas a salir completamente lleno de polvo, podríamos decirlo. Dice que creo que tienen comedor, pues transporte, y dice, bueno, aquí también dice 3 días al año libres.
las rutas de transporte, pues aquí las vemos: Santa Fe, Vistas del Sol, Que Casa, Ubi 1, Ubi 2, Barcelona, Tecolote, La Gloria, Ciguana Centro, Cañón del Sainz, Al Toro Feliz, Rosarito, y bueno, hasta Rosarito tiene biches. Ok. No sé si notaron algo que aquí dice fondo de ahorro 388 pesos, bro. 388 pesos. Vamos para acá. Vamos aquí y vamos a sacar esta cantidad. Chicos, ustedes, si no saben qué es el fondo de ahorro, pues estás en el lugar correcto porque aquí te lo voy a explicar. 388, eso es lo que estarías ahorrando. El fondo de ahorro se refiere a que si la empresa te pregunta, cuando vas a entrar a laborar, te pregunta, ok, mira, aquí tenemos fondo de ahorro, si tú entras con nosotros, pues nosotros ponemos el doble de lo que tú pongas. Es como una caja de ahorro, fondo de ahorro, como le quieras llamar. Si tú pones 10 pesos, la empresa pone 10 pesos más. Ahí está, ya llevas 20 en una semana, digamos. Dices, ay, güey, pues yo nomás puse 10, pero ya la empresa me puso otros 10, ya tengo 20 pesos. Pues dices, está perfecto, porque en realidad ellos están poniendo el doble de lo que tú pongas. Y dices, para mí está muy bien, yo me interesa, yo quiero, pues ahora sí que yo quiero seguir ahorrando, ¿ok? En Boral, chicos, ahorita están ahorrando 388 pesos. Pero ¿cuál es la condición cuando entras al fondo de ahorro? Normalmente la condición es de que tú no puedes sacar ese dinero hasta que cumplas un año, o sea, en diciembre. O sea, el dinero solamente te lo van a entregar en diciembre, no hay de otra, no hay de otra, solamente en diciembre o si renuncias al empleo. Así que si llevas 500 pesos o acabas de entrar o ya empezaste desde enero, es muy probable que juntes una gran cantidad, pero ese dinero solamente te lo entregan en diciembre o cuando renuncias. Así que pues trucha, ¿no? Con eso, porque no digas, ay, ya tengo 6,000, los quiero sacar. No. Bueno, vamos a sacar la cuenta, 388 por semana estarías ahorrando eso. Vamos a multiplicarlo por las 4 semanas del mes. Tenemos 1,500 por los 12 meses que son y que te lo van a entregar en diciembre. Estarías ahorrando 18,624 pesos en la empresa Boral al cabo de un año. Eso solamente es para que veas que en realidad sí estarías ahorrando una feria dentro de esa empresa y que pues está bastante bien, ya que pues 18,000 pesos en diciembre, pues sin darte tu cuenta de que estás ahorrando, está bastante bien, ¿no? O sea, para mí está perfecto. Ok, hablando con el haitiano, yo le cuestioné acerca del fondo de ahorro y le dije, oye, disculpa, bueno, no todo entendía español, pero sí la mayoría. Le digo, ¿sabes qué, güey? Dices que pues en Boral pagan muy bien y pues el fondo de ahorro está perfecto. Dime una cosa, ¿cuánto cobraste un año? Dice, en un año cobré 20,000 pesos. Y en el siguiente año, 32. Me dijo que cobró alrededor de 30,000 pesos. O sea, fondo de ahorro estuvo cobrando bastante bien. Yo solamente le dije, no, pues muchas gracias por ahora sí que por la entrevista, güey. Pues ahora sí que la información es muy valiosa, se la voy a hacer llegar a todos los camaradas. Y pues chicos, la invitación está hecha, está contratando ahorita estamos a febrero, a 14 de febrero, el día, feliz día del amor y la amistad, chicos. Y está contratando a la empresa Boral. ¿Alguno de ustedes ya fue? ¿Alguno de ustedes no le gustó? Pues yo hablando con esta persona, el haitiano, se llama Bruno, me comentó que pues para él le fascinó, a él le gustaba mucho, pero pues se salió. Dice que cuando juntó ese dinero, cuando le dieron ese dinero, él se salió y comenzó a vivir la vida loca. Bueno, o sea, hasta que se gastó el dinero, pues ya se metió a trabajar a otra empresa. Ya no entró a Boral porque dice que sí es un poco pesado. Pero si a él aguantó 2 años, quiere decir que pues, no está tan pesado, ¿no? Pero no sé, yo no quiero ir porque me queda bastante lejos. Pero pues ahí los que les quede cerca, adelante. Y pues los que se quieran animar, pues también ahí está, chicos. Empresa Boral, ubicada en el Puente Loma Blanca, dice. Y si no saben cómo llegar, pues igual mándele mensaje a esta personita. Miren, aquí está el nombre. Ahí búsquela. De hecho, estoy en el grupo Empleos Pacífico.
ahí métanse al grupo y van a ver este post y mándenle mensaje inbox a ella y ya pregúntenle acerca del empleo de Boral o déjenle comentarios y con eso ustedes podrían estar participando o no, haciendo ya, empezando el trámite para entrar a laborar a la empresa Boral, que hasta ahorita, chicos, es la que he visto que mejor paga en Tijuana, Baja California. De ahí en fuera, pues podríamos decir que Bimbo, que Coca-Cola, que Pepsi, que bueno, mil fábricas, empresas más. Pero ellas no te llegan a pagar eso todavía. Todavía no. Bueno, y al menos que vayas con otro tipo de otro puesto, como montacarguista, como operador de CNC, como, bueno, mantenimiento. Eso ya es otro show. Yo estoy hablando de que vas a entrar solamente con de producción. Producción quiere decir de ahora sí que, ahora sí, digámoslo de cierta manera, sin ofender a nadie, de lo más abajo. De ahora sí que ayudante en general, güey. Así. Así, y ganando esa cantidad, pues sí es bastante, bastante de pensarse, ¿no? De decir, güey, dejo mi jale y voy a ver qué pedo. Yo te recomiendo que no dejes tu trabajo, simplemente pues pidas permiso un día que no vas a ir y ve, inténtalo, checa cómo está el ambiente, diles que te den un recorrido y ya tú tendrás un veredicto para decir, ¿le entro? ¿No le entro? ¿Sabes que está muy vergueado? Mejor no. Nos vemos en otro... en otro video. Lo que también te aconsejo es que si estás muy a gusto ahorita donde estás, pues no te muevas ahorita. No hagas un cambio tan brusco, ya que normalmente uno se adapta a tales compañeros, a tal, ahora sí que monotonía, podríamos decirlo de cierta manera, a tal costumbre, ¿no? De estar yendo a una empresa nada más. Y pues ya cuando te cambias, pues sientes feo, ¿no? De que ya no te van a estar tus amigos, ya no van a estar las personas con las que juegas, con las que te diviertes, con las que te enojas. Pues, bueno, el caso es así. Ya ustedes sabrán, yo les recomiendo que si están en una empresa donde se sienten a gusto, aunque ganen muy poco, bueno, ya si ganas 1200, no sé qué haces ahí. Cámbiate, ahí sí te digo, cámbiate. Hay bastantes empleos en Tijuana, Baja California. Y pues un saludo para todos los tijuanenses y para toda la gente pues, que está viendo el video también. Nos vemos en otro video. Cualquier cosa, ya saben, me pueden contactar en la página de Facebook Charlie de Tijuana 64. Solamente lo buscan y van a encontrarme ahí justamente. Nos vemos en otro video. Bye, amigos. Igual en la descripción está el link para que vayan a seguirme en Facebook de Charlie de Tijuana 64. Nos vemos en otro video, banda. Bye.